y todas, hoy os traigo un vídeo en el que voy a hablar de una lectura conjunta que estamos realizando que está organizada por Reina Lectora. Os voy a dejar su eh, su blog aquí debajo en la cajita de descripción lo estamos haciendo a lo largo de este mes de abril y bueno, si me veis mirar para aquí es que miro toda la información el libro es El túnel de las almas perdidas de Mara Urnova creo que es autopublicado por ella lo voy a decir ahora. Sí, es publicado por ella. El que no se me olvide nada. Bueno, os voy a dejar aquí abajo la cajita de descripción donde se puede conseguir. Y bueno, lo veis: es este, la portada, que dice aquí en pequeño: una historia donde la memoria, el espacio y el tiempo van cogidos de la mano, el lomo y la contraportada. Os voy a leer un poquito la sinopsis, ya que yo todavía no me lo he leído. pero dice. La novela arrastra al lector al desconocido e intrigante mundo de la psicología y de la historia contemporánea a través de unos extraños acontecimientos que tienen lugar en un geriátrico de gandía. Las acciones, los pensamientos y los recuerdos de los personajes principales, entre los que destaca la psiquiátrica jubilada del residente en Toulouse. Eulalia Lambert es prisionera de y el exagente del Servicio de Inteligencia Español, Fernando Escrivá, llevan el peso de las diferentes tramas. Estos dos singulares ancianos intentan desentrañar el misterio que se esconde entre las paredes de un lugar aparentemente inofensivo con la ayuda de sus nietos, Alexandra y Leo. Una trama policíaca que envuelve a estos cuatro personajes hasta un final sorprendente y inesperado. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención la trama y además tiene muy buena pinta. Estoy deseando leérmelo y, bueno, si os queréis apuntar a la lectura conjunto, leerlo, os voy a dejar toda la información aquí en la cajita de descripción. Y, bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y, muchísimas gracias por estar ahí.